María, yo soy Michelle. Ah, pasa. A ver, te ayudo. Sí. Ven, vamos a dejar las cosas aquí. Mira, este es tu cuarto. Va a ser tu cuarto, ¿no? Aquí está el baño, una ventana. Aquí atrás hay una pequeña biblioteca. Ahí atrás es nuestro cuarto. Y adelante tienes a la derecha la cocina, la sala comedor y el balcón. También hay una azotea. ¿Me puedes dar un poquito de agua, por favor? Sí, cómo no. Chao. Me encanta la vista desde aquí. Preciosa. ¿Me prestas la toalla? Sí. Desde la azotea se ve más el mar, la calle, la gente. A mí me gusta.
Toma. Dime si así o un poquito más. Así, así. Gracias. Vamos a brindar. ¿Por? Salud, amor y dinero. Porque de esa sobra. Qué rico. Todo está buenísimo. ¿Qué hubo, mamá? Paz. Estás quemando mal. Déjala. Ustedes saben el chiste del conejo. No lo voy a hacer. Esto es un conejo que está muriendo. Escúchame. Está muriendo de poco. Ah, y lo vas a revisar. Le pasa por el lado de la jirafa y la jirafa se está inyectando heroína. La vida es correr, hacer ejercicio, vamos a correr. La jirafa se va con el conejo corriendo tras la. Me pasan por al lado el cocodrilo. El cocodrilo, tú sabes, y ahí, para allá, para acá. Y dice el conejo, no, cocodrilo, no, no, la tarea es correr, hacer ejercicio, vida sana. Y se va el cocodrilo detrás de la jirafa y el conejo corriendo. Y le pasan por al lado el león. Y el león, no sé, estaba algo muy fulano. Y entonces el conejo le dice, no, león, no. Y el conejo dice, no. Y el león dice, aguanta ahí, caballero, no le dan caso al conejo. Cuando se arrebata, le vamos a correr por el bosque. Mucho pelo. ¿Por qué no metemos la cabeza dentro del agua a ver quién dura más? Dale. ¿Tú primero? No, las tres. Si la del invento fuiste tú. Pero si no, hay que buscar un cronómetro. ¿Para qué?
¿Qué cosa es un cronómetro? Yo soy silente, ¿ok? No me hagas caso. Mira, soy silente. Vamos a mandarnos las tres. Vamos a mandarnos las tres ahora mismo. ¿Ya? La que dure más es la mejor. ¿La mejor es qué? En eso. No tiene calor. Te amarré. ¿No? No, sí. No, hola, aquí. Pobrecita. ¿Qué pasaste anoche? Mira, aquí te va a salir un... Okay. ¡Qué cómico! No, no, pero no. Ella fue la que se hizo pelar. Se peló a rape. Y después, cuando le creció, se pintó el pelo amarillo, naranja, azul, acabó. Pero yo no me quería pelar. No, a mí me gusta el pelo largo. Y suelto. Perfecto. De este lado me gusta más. ¿Sí? Yo siempre me lo pongo para el otro lado. Thank you.
Ah.